La infraestructura de metal que se levanta sobre el río Santa en la provincia de Huaraz se muestra imponente. Tiene un avance del 90% de ejecución y se convertirá en el puente principal de la carretera interoceánica que unirá los pueblos de la costa y sierra de Ancash con Monzón, Tingo María, llegando hasta Cruzeiro do Sul en el Brasil. La obra fue inspeccionada por el presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, y su equipo técnico, recibiendo el informe del avance físico del proyecto vial que se encuentra en su etapa final. Porque la verdad lo que falta es muy poco, ¿no? Como puente, le digo, ¿no? O sea, ¿qué falta el puente? Poner péndolas, encofrar y echar losa concreto con su derecho. Lo que es accesos es otro tema. En la actualidad se instalan las estructuras metálicas en el arco del puente. Luego se instalarán los cables de soporte y el pavimento rígido, que se culminará en el mes de marzo, según el residente de obra. Álvarez Aguilar destacó la importancia de la obra, indicando que se impulsará el intercambio comercial con los pueblos de la selva y Brasil, obra que se ejecuta con una inversión de 3 millones de soles. En ese sentido, anuncio al pueblo de Huaraz que el puente Raimondi está en plena ejecución. Ustedes lo pueden ver acá, semejante puente. Miren, este es el puente interoceánico que va a traer toda la carga del Brasil. Esta es la carretera Casma-Huaraz, Huari, Monzón, Tingo María, Pucallpa, Cruzeiro do Sul. Esto es parte de estos tramos. La carretera Casma-Huaraz está terminada. Ahora el puente Raimondi. Y aquí continuaremos con la ruta interoceánica rumbo al Brasil. De otro lado, anunció que en el presente año, de todas maneras, iniciará la construcción del hospital de Huaraz con recursos del gravamen minero que devolverá en nuevas obras el Ejecutivo. Uno de los proyectos del cual se va a devolver el dinero es esto: 250 millones del hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. De los 517 millones van a devolver el hospital Víctor Ramos Guardia, 250 millones. Yungay, Anganuco y Anamayangua, 80 millones. Y otro paquete de hospitales por 80 millones más. O sea, el dinero que se llevaron de Ancash, el premier ha expresado que nos van a devolver en obras nuevas. Y esas son las obras nuevas.